Rachel, Michelle, do you know which country has the best stone carving art? I know, it's Peru. Peru has ancient Inca civilization. Oh, right. Do you both like reading? Yes, we like reading. Let me introduce a story about promoting reading. A group of superheroes hope everyone could love reading, so they did something to promote it. Let's welcome the superheroes from Peru to introduce their story now. Se llama Formando una Comunidad Lectora. Todo empezó cuando nos dimos cuenta que los ciudadanos de nuestro país carecían de pensamiento crítico reflexivo. O sea, tenían dificultades ya que se faltaban el respeto, tiraban el papel al suelo, tenían poca empatía. Y es así donde nos dimos cuenta cuán importante es la lectura. La lectura es importante para volvernos seres racionales y sobre todo saber ponernos en el lugar del otro. Para que este fascinante proyecto siguiera avanzando, desarrollamos distintas actividades que buscaban el empoderamiento y la mejora en la lectura. Entonces, que desarrollamos estas maravillosas actividades, nos involucramos con ellas, pero surgieron dificultades. Pues algunas compañeras que eran más grandes que nosotras no se interesaban tanto en esta historia de cambio. Sin embargo, buscamos amigas en común y generamos alianzas y poco a poco nos fuimos involucrando con ellas. También habían algunos profesores que no sabían mucho sobre esto, entonces los convocamos a una reunión de reflexión y en ella expresaron lo que sentían y les tuvimos la oportunidad de decir algunas propuestas o soluciones con el desarrollo sobre su hora de lectura. Y es así como a través de talleres fortalecimos las habilidades de nuestras compañeras, ya que la lectura es muy importante para trabajar en equipo y ser conscientes de las acciones que tomamos para realizar cambios. Gracias a Diseña el Cambio, hoy soy capaz de asumir cualquier reto que me proponga en búsqueda del bien común y el cambio en el mundo. Hoy quiero compartir con ustedes y decirles que no importa la edad que tengamos ni de dónde vengamos, siempre y cuando querramos trabajar por los demás. Gracias a Diseña el Cambio, me di cuenta que mis habilidades y mis opiniones valen mucho y que puedo tener un gran aporte hacia el mundo. Así que todos juntos nos ponemos de pie para hacer una pequeña barra de nuestro país. Nosotras somos peruanas. ¡Arriba, chicos, arriba! ¡Vamos arriba, todos de pie, todos de pie! Decimos todos juntos, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú bendito, mi país bendito que me vio nacer. Ahora vamos a cambiar la palabra Perú por mundo. Otra vez, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi mundo querido que me vio nacer. Todos
decimos, ¡sí podemos! Can I invite Team Peru to come back on stage? We're going to interview you and ask you a question or two. 我们再一次欢迎他们回到台上来，由我们的主持人访问他们。 Why do you start solving this problem? What happened? Bueno, cuando quisimos resolver este problema, nos dimos cuenta que nuestras compañeras, como que al principio, no se involucraban mucho en nuestra historia de cambio. Sin embargo, pese a esos retos y a esas dificultades que tuvimos, nosotras seguimos ahí con nuestra historia de cambio para poder lograr nuestro objetivo. Oh, okay, thank you. Gracias. Your story is really awesome. Yes, but remember, we need to say "任务成功" now. So, like usual, everyone, when I count to three, please say 任务成功. One, two, three. 任务成功.